Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracón a Mano Armada. Aquí estamos listos ya para cocinar, que es lo que más nos gusta en el mundo mundial. Y además, un día en el que contamos con toda vuestra participación, porque hoy vamos a hacer vuestras recetas. Nos las enviáis y aquí las tuneamos como mejor podemos. Envíanos tu receta hoy, dos formulaciones del copón en Robin Food Atracón a Mano Armada. No os movéis de los sofás, que arranca este show multidisciplinar. Yo digo viva Rusia, ¿qué dices tú? Atracón a mano armada es la actitud. Tío, pilla la receta, siente el groove. Aquí comienza Robin Food. Bienvenidos a una edición de martes de Robin Food Atracón a mano armada. Contentos de teneros a todos sentados en los sofás de vuestras casas. No hay cosa que más me guste que veros a todos reunidos, porque os controlo con una cámara que tengo aquí injertada. Os veo sentados en los sofás, con la manta, con el cafelito, esperando que baje la vecina y esperando que estos 25 minutos os entretengamos para salir pitando a currar. Es martes y vamos a hacer dos grandes formulaciones. Tenemos una sección que se llama Envíanos tu receta. Sabéis que es muy fácil acceder a través de las redes sociales, de la página web y todas estas cosas, a ese banner que pone Envíanos tu receta. Y es importante que os juntéis en casa y que compartáis felicidad, para que esa felicidad la transformemos aquí en el fogón y la repartamos por todo el mundo. Estamos contentos porque el bollillo, que es una de las primeras que vamos a hacer, bollillo de atún, lo envía David José Rodríguez desde Cádiz. Dice que es un bocata relleno que le enseñó a hacer su tía. Ellos lo hacen con pan de barra preñado con el relleno. Luego lo rebozan y lo fríen. Nosotros le vamos a dar un voltio y el relleno lo meteremos en un mollete antequerano y en unas barritas de pan a modo de pincho, que se caga la culebra. Y luego la segunda receta la envía Chuma y es una fórmula de su abuela Jerónima, la tía Jerónima. ¡Qué grande! Como la conocen muchos en Andosilla. Dice que fue cocinera en la Fonda Marín. Nos cuenta Chuma, dice, recuerdo de niño cuando contaba que venía gente de pueblos de los alrededores a almorzar, comer, merendar y cenar su famoso patorrillo, el ajuarrero, las patas de cerdo y la receta que os envío, mucho más simple y aprovechada que todas esas, la llamada sopa tostada de berza. Impresionante, Chuma. Sopa tostada de berza. Y luego en la primera parte haremos, bueno, en la segunda parte, perdón, haremos esos bollillos, los bollillos de atún, que meteremos en un mollete antequerano y que también encima de una barrita de pan de recondo haremos un pincho distinguido y refinado. Estamos contentos de recibiros a todos y sobre todo de cocinar, que es lo que más nos gusta en el mundo mundial. Nos gustan muchas cosas, ¿eh? Bailar, ir a la playa, no hacer nada, que de vez en cuando no hay que hacer nada también, tener la tele apagada, leer un libro, estar con los sobrinos, pero por encima de todo, lo que más nos gusta es guisar. Arrancamos. Robin Food. Sopa de berza del amigo Chuma, auténtico crack. Envíanos tu receta. Importante que seáis generosos. Cocinero total es aquel que comparte su formulación. Muchas veces os digo que entro en un restaurante, algo me gusta, entras a la cocina y cuando le dices a un cocinero, me ha encantado la croqueta, y el tío coge y te dice, mira, pues cojo cebolleta, pongo harina, hago la bechamel, hago así el champiñón, le pongo el jamón. Ese es un tío casta del copón. Cuando entras en una cocina y me ha gustado la croqueta, ah, sí, pues qué bien. Y el cocinero se va, mal asunto. Así que me gusta que compartáis vuestras formulaciones. En este caso, el amigo Chuma, que es un titán, ha mandado esta sopa de pan. Una sopa de pan con berza, bien sabrosa. Nos gustan además las sopas, ¿eh? Sobre todo cuando llevan pan, porque en este programa hemos hecho sopas de gato, hemos hecho la gran sopa de ajo, que es la madre de todas las sopas, la sopa de los borrachos, la sopa de la gente que quiere reconfortar el estómago. Y en este caso, esta historia tiene algo de similar, porque vamos a emplear en la formulación el pan, que por cierto aquí tengo mi pan negro, que es el pan que voy a utilizar en la receta, y ahí tengo mi pan bajo en grasa. Me gustan esas tostadas de recondo, que son las que desayuno toda la mañana. Me voy a quedar como Gwyneth Paltrow o así, muy contento. Le pongo la compota de melocotón, le pongo el queso de Burgos y me meto unos desayunos del copón. Y nos gusta ese pan y nos gusta también este pan, que es el típico pan negro que se suele utilizar también para hacer las sopas de ajo, todo este tipo de historias, y que el amigo Chuma nos cuenta que utiliza a su abuela. En una cazuela con un montón de agua, lo que vamos a hacer es sazonar esto con alegría y vamos a hacer la típica cocción de berza de caserío de toda la vida, ¿eh? Esto es algo que yo hacía en el restaurante Siberoa, porque hacíamos un puré de berza que era algo muy sabroso y hacía el amigo Hilario exactamente lo mismo, que es lo que han hecho las abuelas toda la vida. Una buena berza, sabéis que es mejor quitar las hojas exteriores, que suelen estar un poco dañadas y todos estos rollos. Soltáis las hojas de la berza,
las laváis bien en agua, en una fregadera, con un poquito de lejía, un poco de vinagre de sidra o algún tinglado de estos, bien escurridas para que suelten los limacos y las suciedades, impurezas y todos estos rollos. Y a mí me suele gustar lavar en dos o tres aguas. Una vez que está bien lavada, la escurrís, escurrís esas hojas de berza y las cortáis en tiras anchas, con sus nervios y todo, ¿eh? Unas patatas, porque esta berza también va a llevar la compañía de la patata. Esta es la base también del trinchat catalán, ¿eh? Pero es verdad que la patata y la berza hacen un matrimonio impresionante y todavía mucho más si la acompañamos con ajos, porque le vamos a añadir también un refrito de ajos. Así que la patata para adentro. Potencia maja. Tenemos esto hervor fuerte, arrancará el hervor en un abrir y cerrar de ojos y esto es un auténtico magma, ¿eh? Como os digo, vamos a añadir el clásico refrito de ajos de toda la vida, que es en una sartén añadir un buen chorrete de aceite de oliva virgen. Esto la María en Suberoa lo hacía siempre. Me encantaba aquella cocina, cocina de carbón, todos los puchillos puestos al fuego y en absolutamente todas las verduras, todos los potajes, todas las historias, siempre se derramaba un buen refrito de ajos sobre el agua en ebullición de la verdura. Es igual que aquí haya berza, es igual que haya cualquier otra verdura. Cuando estamos haciendo una menestra también, la típica menestra de cordero o la típica menestra de verduras, es buen negocio poner una sartén con aceite de oliva, añadir un montón de ajos. Incluso un poquito de guindilla también no es ninguna chorrada. Y esto es muy de abuela, ¿eh? Este gesto, ¿eh? Aceite de oliva y el gusto que le va a dar a la cocción de una menestra recién terminada o una cocción de berza o de cualquier otra verdura, el gusto que le va a dar a este refrito es un gusto insuperable. Este aceite se mezcla con el agua, se mezcla en la cocción de la verdura y luego cuando te la comes tienes esa sensación de cocina auténtica, de cocina de terruño. Así que esta historia va para aquí dentro y este gesto es clave, ¿eh? Esta berza, estos ajitos no se tiran, ¿eh? Esos ajitos fríos se pueden meter en una ensalada, se puede machacar con un tenedor y se puede hacer una buena vinagreta. Y como os digo, esta historia tiene que ir piano, piano, aproximadamente durante unos 30, 35, 40 minutos, cociendo. ¿Qué va a ocurrir aquí? Va a ocurrir dos cosas, que nos va a quedar una patata cocida impresionante, fijaros, bien escurrida después de esos 30, 35 minutos de cocción. Esto es un super néctar, ¿eh? Esto tiene todo el gusto del ajo y esto en un plato tal cual está, con un poquito de aceite de oliva y un poquito de vinagre, es algo celestial, ¿eh? Y ocurren esas dos historias, que tenemos por un lado esta patata con la berza maravillosa y luego tenemos el caldo de cocción de la berza. Es uno de los grandes caldos el caldo de berza, ¿eh? El caldo de cocción de la berza. Otro caldo que me gusta mucho es el caldo de cocción de las vainas. El caldo de cocción de vainas hace unas sopas insuperables. Así que vamos a empezar a montar esta maravilla del amigo Chuma. Fijaros, caldo por un lado, berza por otro y luego tengo un poco de queso rallado, el queso que más os guste. En el fondo de la cazuela empezamos a montar una especie como de lasaña de capas de patata, verdura y caldo. Fijaros qué néctar supremo. Luego os leeré un texto que me ha mandado el amigo Chuma, que es un texto muy bonito, ¿eh? Parece escrito por Josep Plau, así, una cosa increíble. Fijaros. Me gustan los televidentes sensibles y la gente que realmente valora ese esfuerzo, ¿no? Ese esfuerzo de tías y de abuelas y sobre todo que perpetúa esas recetas que tienen que ser inmortales, que tienen que ir de mano en mano y que estoy muy contento de recibirlas aquí para de alguna manera proyectarlas a todos vosotros. Y Chema... Chuma, perdón, se le ve que disfruta, que ha disfrutado con la formulación y que le trae recuerdos muy divertidos, ¿eh? Habéis visto berza, patata, pan otra vez de nuevo y de nuevo patata cocida con la berza y con todo el gusto del refrito. Como os digo antes, el trinchat catalán no deja de ser esta historia. Allí los catalanes hacen una cosa muy rica, que es poco parecida a lo que puede ser el rosti, que en este programa hemos hecho muchas veces rosti, lo habéis visto en las formulaciones, que es esa especie como de tortilla que se suele hacer con patata solamente que no lleva huevo. En este caso, los catalanes lo que hacen es machacar esta berza con esta patata, con un tenedor, lo machacan bien, y esta historia la tiran en una sartén con un poquito de tocino de cerdo, con la grasa de ese tocino de cerdo y ese tocino tostadito, meten esta patata y esta berza machacada y lo que hacen es una especie como de tortilla vuelta y vuelta, la doran bien por los dos lados y el trinchat es algo fabuloso para comer con unas buenas butifarras o para comer tal cual, con una buena ensalada. Y esto no deja de ser un poco algo parecido, una especie como de ropa vieja, pero en este caso de patata y de berza. Así que de nuevo, otra capa de pan. Néctar supremo, ¿eh? Y sobre todo, sección muy fructífera, como diría aquel. Envíanos tu receta. Fijaros qué de fotos y qué de recetas más sabrosas hemos hecho en esta sección, ¿eh?
impresionante. Muchísimas de ellas las estáis viendo ahí en las fotografías. Voy a coger el papel para no olvidarme de ellas. Fijaros, el bizcocho Pantera Rosa, el curry de calabacines, la Ensaburger, ¿os acordáis de la Ensaburger que nos mandaron desde Andorra? Increíble, el marmitaco andaluz, la pasta Viva Rusia, el pollo frito Loren, que nos mandó el amigo Lorenchero, que es un grande, la sopa de la abuela, o aquellos tomates chafaos también, que era un gran plato que nos remitía a un libro, el de Julian Barnes, ¿os acordáis? El perfeccionista en la cocina. Patata y berza. La última capa va a ser esta. Porque, joder, me está dando envidia esta berza. Y en vez de meterla toda en la sopa, voy a guardar un poco para la cena. Voy a meter en la nevera este poquito de patata y berza que me queda aquí para cenármela a la noche. Es verdad que aquí hay sopa también para un montón de días, ¿eh? Pero esto, a la noche, calentado en el microondas, como os he dicho antes, con un poquito de aceite de oliva y un poquito de vinagre, es néctar imperial, ¿eh? Y ya lo último, que es acabar con el pan. Fijaros qué pintón tiene esto, ¿eh? Y qué sabrosa es esa cocina del pan, ¿eh? ¿Cómo nos sabe esa tostada a la mañana, ¿eh? Esa tostada increíble a la mañana, ese pan a lo largo del día. Y qué importante es integrar el pan en el recetario, ¿eh? Algo que se hacía mucho antes, porque al pan se le ha tenido siempre un respeto reverencial. Y no se ha tirado nunca pan. En mi casa no se tira pan y estoy seguro que en muchas de vuestras casas tampoco se tira. Y siempre ha habido un formulario y un recetario muy interesante alrededor del pan, para no tirarlo. Era pecado tirar pan y sigue siendo hoy pecado tirarlo. Y nos procura muchos momentos de felicidad, ¿eh? Muchísimos momentos de felicidad. Aquí con este caldo y con este cazo del mismo centro de Bilbao, vamos a hacer esta maravilla. Añadir el caldo de cocción de la berza. Este caldo hay que rectificarlo de sazón, ¿eh? Ya había sal, ha cogido todo el gusto de la berza, todo el gusto del sofrito, de ese refrito de ajos. Fijaros cómo hay unas nubecitas encima del caldo, esas nubes de grasa, es ese refrito de ajos que hemos añadido en la superficie y que es la clave de la historia, ¿eh? Ese refrito de ajos. Le da mucho gusto y muy particular a esta sopa. Y como veis, se trata de cubrir esta historia con el caldo de berza. Y ya os estáis dando cuenta que esto es una sopa. El amigo Chuma dice que es una sopa, pero es una especie como de torrada, ¿no? Es una receta también muy antigua, navarra, una especie como de torrada, una especie como de gratán, como dicen los franceses. Es una historia muy misteriosa. Es verdad que no es una sopa líquida, sino que, como veis, aquí se hace una especie de confite entre las capas de berza y las capas de pan. Añadimos en la superficie esto que me he sacado de la manga, añadir un poco de queso encima. Ya sabéis que aquí tuneamos. Espero no haber estropeado la formulación. El amigo Chuma estará diciendo, yo nunca le he hecho queso. Bueno, pues yo le voy a poner un poquito de queso de Idiazábal rallado. Gran queso. Y ahora, con el horno encendido, lo que tenemos que provocar es eso, es que se fundan las distintas capas, que aquí se forme una superficie muy apetitosa, como esa superficie de la sopa de cebolla lionesa, que estáis viendo la fotografía ahora mismo ahí, de la sopa lionesa de cebolla, esa superficie de pan con el queso, que de repente hundes la cuchara en ese queso gratinado y debajo te encuentras el queso, la sopa de cebolla con todo el caldo de vaca riquísimo, bien guisado en el fuego y todas estas cosas. Esto es algo parecido. Bajo esa especie de superficie tostada nos vamos a encontrar una auténtica mermelada de todas estas capas. Si veis en el horno que esta historia seca un poco, lo que podéis hacer es añadir un poquito de caldo. Pero no es una sopa, como os digo, es otra cosa. Así que vamos a abrir el horno y esta historia va a ir al interior durante unos 35-40 minutos. Y ahora os voy a leer un texto muy chulo de Chuma, que yo creo que resume todo el espíritu de esta formulación. Recetaza, ¿eh? Recetaza. Y escuchar. Tenemos unos televidentes que no nos merecemos. Dice Chuma, recuerdo que cocía la berza como tú, echándole el aceite de refrito con ajos al poco de empezar la cocción. Ponía en una cazuela enorme de barro rodajas de pan duro hasta cubrir el fondo. Por encima, repartía la berza con su caldo, tapaba con más pan y así sucesivamente hasta montar una especie de lasaña de pan y berza con todo el caldo para que se empapara bien. Luego todo junto al horno de leña y lo dejaba hasta que la capa superior de pan se tostaba y quedaba muy crujiente. Recuerdo perfectamente cuando sacaba esa perola de barro del horno, toda humeante, llena de chorrotones negros del tostado. Chuma es un auténtico titán. Y la abuela, la Jerónima, joder, que Dios tenga en su gloria, la tía Jerónima,
era una titanaza del copón también. Qué grandes. Vaya Echecoandres, vaya madres y vaya mujeres ha habido en esta tierra, ¿eh? Con una fuerza del copón. Cocinando sopas de berza, criando a los chavales, yendo al río a lavar la ropa con, a 5 grados bajo cero y lo que hacía falta. En un segundo sacamos esa berza y atacamos la segunda receta, ¿eh? Los bollillos de atún, que nos llegan nada más y nada menos que desde Cádiz. Estáis en Robin Food, atracón a mano armada. Robin Food. La semana que viene estará con nosotros Iván Yarza, ¿eh? Ya que estamos hablando de pan bajo en grasa y del pan de la receta del amigo Chuma, de la tía Jerónima. La semana que viene tendremos aquí a Iván Yarza. Nos gusta el pan, somos auténticos devotos del pan. Jonchu, ven para el horno, ven para aquí. Vamos a sacar el pedazo de, la pedazo de sopa esta humeante de nuestro horno. Impresionante, fijaros. Qué néctar supremo, qué pureza más pura y más pristina. Increíble, ¿eh? Joder, fijaros qué pinta tiene esta historia. ¡Qué néctar supremo! ¿Qué os parece? ¿Eh? ¡Qué pureza más pura! ¿Habéis visto? Cómo chisporrotea, exactamente igual que las sopas esas lionesas que os he comentado antes, con esa capa de queso, que la verdad que la tía no pondría esa capa de queso, pero que nosotros nos hemos atrevido a poner. Y la historieta es que debajo de esta coraza maravillosa, que se rompe así de esta manera, hay un magma impresionante. De caldo, ¿habéis visto? ¿Habéis visto qué pureza? De caldo, de queso... Y como os digo, es una sopa. Pero es una especie de historia como a caballo entre sopa de ajo y trinchat. Es una cosa muy misteriosa y sobre todo muy sabrosa. Bollillos de atún ahora en un segundo. En Robin Food atracón a mano armada. ¿Nos encanta? Nos encanta, de verdad, ¿eh? Ser depositarios de estas historias. Que Chuma nos haya contado esto y que lo podamos transmitir a todos vosotros, nos parece algo grandioso. Que siga esa cadena, ¿eh? La cadena del amor o la cadena de la felicidad. Compartid vuestro recetario y al final yo creo que la armonía en el mundo y algún día llegará la paz y toda esta historia. A base de comer y de disfrutar, nos entendemos mucho más. Eso está clarísimo. Para abajo, Jonchu. Qué néctar supremo. Bollillos de atún, pedazo de recetas. Estoy encantado de teneros a todos sentados al otro lado del televisor y sobre todo estoy encantado de que seáis tan participativos. Esta receta llega desde Cádiz y la verdad que seguimos teniendo como ingrediente principal el pan. En este caso, las barritas de pan de los amigos de Recondo. Y la verdad que estoy contento porque cuando el otro día supe que iba a empezar a trabajar con Recondo me hizo mucha ilusión. Mis padres toda la vida, tienda Margarita, Paseo de Colón. Y es verdad que mi infancia es recuerdo a pan de Recondo y olor a chocolate, el chocolate del Gorriaga. Y me hace mucha ilusión. Además de crío, estuve en la fábrica de Recondo, ahí cerca de la Muga, andando de la tienda Margarita. Me acuerdo que nos dejaba el autobús ahí en la tienda donde los padres, dos musus al padre y a la madre y a visitar la fábrica de Recondo y no se me ha olvidado ni esa visita ni ese olor a pan que existe todavía en Irún cuando panifican y la verdad que estoy contento. Antes estaban cerca de la tienda de mis padres y ahora están cerca de Askenportu, donde voy yo a nadar. Estoy nadando y estoy viendo Recondo, Pasquier y la verdad que estoy muy contento y muy orgulloso de representar aquí a una empresa del copón. ¡Aupa Irún! Y aquí vamos con un bollillo, con un relleno de aceite de oliva para hacer una especie como de pringa, pero una especie de pringa marinera, vais a ver. Vamos a hacer un sofrito primero con cebolleta. Gran sofrito este, ¿eh? Receta desde Cádiz. Vaya salero, ¿eh? Irún, Cádiz, estoy contento. Molletes, porque también tenemos molletes encima de la mesa. Vamos a hacer una historia muy versátil. Vais a ver que vamos a hacer el típico mollete antequerano relleno y vais a ver que con las barritas de pan vamos a montar también una especie de pincho, porque es verdad que la gracia de estas barritas de pan es esa superficie rugosa que tiene, que es extraordinaria. Ese crocante de pan alucinante dura mucho tiempo, es verdad que dura mucho tiempo, y esa rugosidad es alucinante para sumergir las tostadas en leche, ¿eh? No hay cosa que más rabia me dé a mí que el típico tazón que estás tomando café con leche y untar el típico pan y vente que se te escurre la mantequilla o la mermelada o todas estas cosas. Y con estas barritas, con esa superficie rugosa, da gusto tartinar la mantequilla, la mermelada y todas esas historias. Y sobre todo da gusto meter en la boca después de sumergir en leche y darte cuenta de que sigue crocante y que tiene ese sabor a pan. Porque es verdad que el pan nos gusta para cocinar en la anterior receta y también en esta, ¿eh? Ya habéis visto. Aceite de oliva con ese sofrito que arranca ya... Joder, un bocata que arranca con un sofrito es buen negocio, ¿eh?
Yo creo que sofrito y bocadillo mezclado es como la supernova total, ¿eh? Añadimos pimienta y sal también a ese sofrito. Vamos a subir un poquito la temperatura. Y aquí os presento el resto de ingredientes. Vamos a añadir, después de que esto ya arranca piano piano, pimiento del piquillo picado. Esto es cocina de supervivencia, ¿eh? Porque es verdad que desde Cádiz este amigo nos cuenta que esos bollillos los hace en casa desde hace mucho tiempo y estas historias son cocina de supervivencia total. Por eso, si tenéis en la nevera la típica conserva de pimientos que anda un poco dando vueltas y no sabéis qué hacer con ellas, esa historia tiene que acabar siempre en este tipo de sofritos, ¿eh? Además, voy a añadir también un poco de pimentón. Qué importante es el pimentón, ¿eh? Muy importante en nuestra vida el pimentón, por lo menos en la mía, ¿eh? El otro día en casa con mi chica estábamos hablando de, joder, me decía, pimentón, ahí en el mundo pimentón, aparte en Extremadura. Y es verdad que la paprika y que los pimientos secos molidos se utilizan en muchísimas culturas, pero el toque del humo del pimentón nuestro de toda la vida es único, ¿eh? En un pulpo a feira, en unas patatas a la riojana, sobre unas patatas cocidas, metidas en el microondas y sacadas unas patatas cortadas en lascas, con un poquito de sal, con el aceite de oliva y un chorrete de pimentón, joder, tocas el cielo con las manos, ¿eh? Chorrete de pimentón. Y aparte de eso, esto va piano piano y estoy contento, vamos a añadir un chorrete de ketchup. Chorrete, ¿eh? Es verdad que el azúcar y la especia del ketchup, sobre todo cuando entra en contacto con el fondo de un sauté y con el calor, provoca ese torrefacto y ese sabor tan característico, ¿eh? Y un poco de tomate, no vamos a añadir todo, porque queremos hacer una especie como de sofrito un poco seco. No se trata de hacer ahora una salsa de tomate, sino que se trata de hacer un sofrito muy sabroso para integrar en la preparación un poco de atún. Atún al natural, que lo tenemos ya desmigado en este colador, fijaros. Vamos a darle a esta historia un último repaso. Grandes productos, ¿eh? Pimentón, atún, pan. Y además tengo unas piparras que voy a empezar a picar sobre la tabla, porque esto es un tuneo que hemos hecho a la receta. Espero que nos sepan perdonar desde Cádiz. Pero sabéis que aquí hacemos lo mismo que hacéis vosotros en casa. Nosotros aquí cocinamos y ya os las compongáis en casa. Se trata de que cada uno pille las ideas y adapte las formulaciones a sus gustos y sobre todo a su cesta de la compra. Así que es de ley que esta receta que viene desde Cádiz aterrice en este plató y ya que estamos en la Sarce City y uno es cocinero vasco, pues la tunee un poco a su manera. Y es esa ruleta divertida, la de la mutación de las recetas. Y yo creo que un poco de guindilla en esta historia, un poco de piparra en vinagre, otro ingrediente impresionante, le va a dar su aquel a la preparación, ¿eh? Así que esto bien picadito. En las vinagretas, qué ricas están las guindillas encurtidas, ¿eh? Joder, o los pepinillos o todas esas cosas. Siempre las comemos con las babarrunas o con las pochas, pero es verdad que la guindilla encurtida, luego uno viaja por el mundo. Y de repente a mí me ha pasado, ¿eh? Entrar en el Chiquito de Nueva York, que es un bar que dirige un vizcaíno que es un grande, y de repente encontrarme en la barra la piparra, la guindilla de toda la vida, pero tuneada al gusto del norteamericano, y de repente te das cuenta que cobra una dimensión distinta. Y esa es la grandeza de los grandes productos, que se amoldan a la cesta de la compra y se ponen en la camiseta de los distintos países en los que te los encuentras. Así que aquí dentro, una vez que este sofrito está ya resuelto, que vamos a apagar el fuego, lo que vamos a hacer es, fuera del fuego, sin complicarnos mucho la existencia, lo que vamos a hacer es añadir, por un lado, la piparra en el interior. Y esto, como os he dicho, no deja de ser una especie como de pringa, pero de pringa marinera, ¿eh? Vamos a añadir aquí también, poco a poco, el atún. Y vamos a ir dándole forma a esto que es una pringa, ¿eh? Fijaros que auténtico magma. Voy a ir apartando cosas para no hacerme un lío. Voy a añadir en ese fondo un poquito más de aceite crudo, para que esté chof chof, que es fundamental. Vaya pinta tiene esto, ¿eh? Grandiosa la receta esta. Y además, habéis visto que se adapta un poco a mojito antequerano, se adapta a la barrita de pan de los amigos de Recondo. Me encanta que las recetas vayan cambiando como de traje. Esta historia la podéis enriquecer si queréis con un poquito de perejil o lo que queráis, pero esto es una pringa impresionante. ¿Qué hacemos? Coger un mollete, abrirlo en dos. Fijaros, cuando hacemos molletes de pringa y estas historias, a mí no me suele gustar abrirlos del todo para que no se escape el relleno por las esquinas. Ya vais a ver, cogemos una cuchara y en este interior, con una cuchara un poco ad hoc,
abrimos, fijaros, meter aquí en la cámara, ¿eh? ¿Veis? Abrimos y metemos ahí dentro esta pringa de tomate con todo el gusto de las piparras, con todo el gusto del pimentón y del sofrito. ¿Qué vamos a hacer? Calentar una especie como de plancha sandwichera, que la tenemos ya bien, bien caliente. Y esto lo que va a provocar es que se tueste la miga, que toda esta historia quede bien tostada y que, de alguna manera, por esta parte de atrás no se escape la pringa de atún. Vamos a darle calor a esta historia y va a hacer unos cuantos, pero yo creo que con uno es suficiente. Metemos esto, le damos candela. Joder, vaya sonido, ¿eh? Vamos a dejar que esta historia se vaya calentando. Y aquí, en un abrir y cerrar de ojos, nos vamos a marcar unos pinchos, vais a ver. Vamos a coger la tabla. Vamos a darle la vuelta a esta historia. Vamos a coger, con el mismo relleno, ¿eh? Oh, me encanta cocinar. Y me encanta de repente pues sacarme un pincho del florero. Me encanta. Voy a coger una puntilla para cascar los huevos de codorniz. Los vamos a hacer a la plancha. El huevo de codorniz es muy delicado y no se puede cascar. Hay que hacerlo con una puntilla. Y fijaros, vamos a coger esta pringa que está jugosa, jugosa. Con todas esas piparras. Fijaros qué pinchazo, ¿eh? Impresionante. Pedazo de pincho del copón. ¿Qué tiene, tiene de bueno este pan? Que no humedece. Que montas el pincho, que lo metes en la boca pues de aquí a unos minutos y el pan todavía está cras, cras. Y luego que es rugoso, fijaros esa rugosidad que tiene encima. Y eso impide, es una especie como de antideslizante natural. Colocas las cosas encima y se quedan como agarradas, como si estuvieran, no sé, como si tuvieran suela antideslizante o así. Y mola, mola un montón. Rechupeteo de dedos. Fijaros, vamos a colocar esta historia aquí cerca, voy a ir apartando cosas. Voy a añadir un chorrete de aceite de oliva aquí. Gota, ¿eh? Un poquito de papel. Esto es una historia que cuando hacemos huevos en la sartén y rollos de estos, conviene hacer para que los huevos no se nos peguen, ¿eh? Gota de aceite de oliva. Esto es un buen truco, ¿eh? Papel de este reciclable. Añadimos una gota, lavamos esa superficie. Y ahora sí, añadimos un chorrete de aceite de oliva. Vais a ver, ¿eh? Super néctar. Fuego suave, tener en cuenta que son huevos de codorniz y son huevos muy delicados, ¿eh? Y ahora, cogemos, atención, puntilla, un poquito aquí de, ¿veis? Ayudamos, porque normalmente los huevos de codorniz no se pueden cascar. Rompemos la superficie, quitamos estas astillas como de huevo y fijaros, néctar supremo. Este se ha roto, pero no pasa nada. Lo mismo, puntilla, levantamos la historieta, quitamos estos rotos y otro huevito, este está entero ya. A ver. Voy a añadir un poquito de aceite de oliva, fuego suave, ¿eh? Y aquí voy a añadir otro huevito. Esto es fuego suave porque el huevo de codorniz se hace en un tita, ¿eh? Ahí va piano piano el mollete, chof chof. Tostándose. Joder, néctar supremo, ¿eh? Qué grande. Encima de esa pringa marinera, esa pringa de atún, vamos a colocar unas lascas de mendresca. Bueno, voy a esperar un poco, las voy a colocar después de montar el huevo. Vais a ver. Néctar imperial, ¿eh? Joder. Qué pureza más pura. Suficiente. Que no se nos hagan demasiado los huevos, ¿eh? Un poco de sal rica. Un poco de pimienta también. Y fijaros qué pedazo de pincho. O sea, esto... Yo voy a una casa distinguida, voy a una taberna y me sacan este pincho de huevo de codorniz. Con estas barritas imperiales, con este huevo de codorniz, con toda esa jugosidad y flipo en colorines. Fijaros, el huevo de codorniz ahí encima. Vamos a colocar un poquito de mendresca. La alegría de la vida, ¿eh? La mendresca. Qué néctar imperial. Joder, qué emoción. Te juro que me estoy acordando ahora de esos recuerdos de la tienda Margarita, ¿eh? Joder, bajaba del autobús y un olor a pan en Irún del copón. Me encanta. Me encanta trabajar con la gente de Recondo, con la gente de Pasquier, súper grandes. Y ahora un poquito de germinado, para darle a la historia un rollo un poco así como japonés y tal. Pero es verdad
que estas historias visten y además refrescan. Vamos a esperar un segundo hasta que nuestro mollete se tueste, que no os olvidéis que ahí tengo un mollete metido en la sandwichera. Y listo, calisto, un poquito de aceite de oliva virgen. Fijaros, nos hemos sacado de una especie de pringa de mar un pincho del copón. Y ahora en un segundo os presento el mollete en esa otra bandeja en la que he colocado el papel. Chorrazo de aceite de oliva virgen. Y hasta la victoria venceremos. Esto es como cuando estás en una piscina en el vestuario y tal, y es mixto el vestuario y andas como mirando por la cortina a ver si ves a alguien como, le ves a alguien como las tetas, es impresionante. Fijaros qué auténtico orgasmo. Mollete, calentorro, increíble, bien tostado, fijaros qué impresionante, ¿eh? Da gusto hacer molletes, da gusto tostar esas superficies y dentro encontrarnos ese gusto del todo el sofrito, de todo el pimentón y todo este tinglao. A la tabla, una buena cerveza. ¿Habéis visto cómo...? ¿Cómo rompe? Joder. Está calentorro. Y a la tabla. Fijaros qué néctar imperial, chaval. Mañana seguimos en Robin Food, Atracón a la Mano Armada. No os olvidéis que nos podéis encontrar en ETV a la carta, bucear, que el mundo se va a acabar y sobre todo cocinar. Que esto en un periquete se va al garete. Ojo, Yonchu. Joder. Con su cerveza bien fresca. Vaya dos pedazos de bocatas nos hemos currado. We'll be right back.